Un día más se abre paso en el campo colombiano y en el ICA trabajamos desde nuestra misionalidad para lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales en el sector agropecuario, fortalecer el bienestar animal para asegurar la vida digna de los animales de producción en el territorio colombiano y actualizar los requisitos para exportar nuestros productos a los Estados Unidos, aumentando nuestra presencia en los más importantes mercados internacionales. Así empieza este día en nuestro campo colombiano. ICA, más campo, más vida. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de ICA Comunica TV. Hoy, como de costumbre, estaremos recorriendo parte del país para destacar las tareas que realizamos con el fin de proteger el estatus sanitario del país, de promover la producción de alimentos inocuos y de trabajar por la salud de nuestros animales de producción y la de los consumidores. Para nosotros es muy importante exaltar la labor de la mujer rural, esa cuarta parte de la población mundial que son agricultoras, asalariadas y empresarias que labran la tierra, que plantan semillas que proveen de alimentos a todo el mundo, que ayudan a garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones, a reducir la pobreza extrema y también hacer su aporte frente al cambio climático. El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y en ICA Comunica queremos invitarlos a conocer la historia de tres mujeres que le han dado su vida al campo en San Andrés y Providencia y en el departamento del Vaupés. La mujer rural es vital en el campo, tanto como lo son las abejas, mariposas y toda suerte de polinizadores que hacen germinar nuestras cosechas, y eso no podemos perderlo de vista. Su papel es determinante en todos los procesos de trabajo, de emprendimiento e innovación, pero es tarea de todos cerrar la brecha para nivelar y emparejar sus oportunidades en el sector agropecuario. Conocer lo que hacen y piensan, desde su historia, desde su perspectiva y amplio universo emocional, es una conversación que cotidianamente sostenemos con ellas en EVICA para poder sumarnos desde lo que hacemos diferencialmente con la mujer rural. Nos llevan a descubrir cuatro historias y razones por las que son vitales en su comunidad y familias. Así que viajemos a donde el mar se vuelve en el horizonte un sueño. A San Andrés. Ahora mismo está en la casa o en la finca de la señora Merlinda Wright Watson. Soy cultivadora, agricultora. En esta finca tenemos un poquito de todo como nos acostumbramos a sembrar. Plátano, banano, yuca y árboles frutales como el tamarindo, el limón, la moringa, la pomarosa, el aguacate y el yumbalín, que es muy conocido como la grosella, y la fruta pan. O sea, de todo tengo un poquito. Cuando yo voy a hacer mi rondón, yo solamente como mi machete y bajo. Llevo mi plátano, mi banano, mi cuatro filas, donde muchas tienen que ir a una tienda a comprarla o venir a comprárselo de mí. Entonces, yo no lo voy a dejar. Mientras que Dios me da fuerza y vida, no lo voy a dejar. Eso sí que no. Merlinda sonríe desafanadamente todo el tiempo y sus memorias en el campo siempre están cargadas de felicidad, de amor y agradecimiento con su padre, quien todo lo que sabía se lo enseñó. En los hijos, la única que le gustó la agricultura soy yo, y soy mujer. Y lo estoy aprovechando mucho porque me gusta, esto es mi pasión. Cuando no tengo nada que hacer en la casa, yo me bajo a limpiar, hasta mi sábana trajo. Cuando estoy cansada, la tiro y me acuesto. Y yo me quedo acá sola, en esta tranquilidad donde no hay solamente los pájaros. Y mi papá siempre nos decía, la agricultura depende de del buen ambiente. De la intrínseca relación de Merlinda con su tierra, logró asegurar el alimento y el estudio profesional de sus cuatro hijos, quienes viven alrededor del corazón agrícola de su pequeña granja familiar. Ya todos están organizados, ya todos tienen casa, ya todos, solo yo con mi esposo en mi casa. Y mis nietos, pues, que me acompañan a veces en la noche, pero de que hijos yo las tengo separados, todo el mundo en su casa, 1, 2, 3, 4, todo el mundo para allá. Sí. Sí, lo que yo tenía que hacer, ya yo los hice, ya todos están organizados, gracias a Dios que me dio la fortaleza de hacerlo, porque muchos no tienen esa oportunidad.
Y en buena parte de esta historia de vida, el ICA, con Wayne y Marty, han dado todo su apoyo profesional y técnico para mantener este hermoso lugar lejos de toda plaga, sumando todas las prácticas fitosanitarias a su conocimiento ancestral. ¿Qué tipo de acompañamiento que hacemos? Más que todo es vigilando diferentes tipos de plagas que puedan surgir dentro de las explotaciones y tratar de velar para que no se presenten ese tipo de problemas. Les damos pues recomendaciones y hacemos vigilancia en algunas plagas específicas, como lo que es la dioforina en cuanto a cítricos, ¿cierto? Por ejemplo. Él es mi amigo fiel y he cogido muchos cursos con él. Tengo el conocimiento de hacer todo lo que él me enseña y con Agrosal he cogido muchos cursos, con el FAO he cogido muchos cursos. Cuando hay esos cursos me buscan porque saben que yo soy agricultora. De nuestro entrañable encuentro con esta mujer rural proveedora de la seguridad alimentaria, nuestra historia nos lleva 93,6 kilómetros a Providencia, otro gran jardín plantado en la Reserva de Biosfera Natural Siflaum. Llegamos al sector de Pueblo Viejo, a esta casa típica isleña que se levantó en el centro de la reverdecida propiedad de Katiuska, a punta de muchas maderas recicladas después del huracán Otto, pegadas unas a otras a punta de resiliencia. Reconstruir o reinventar, si ustedes saben bien, no es tarea fácil, porque no solo es un acto material, se trata de volver a darle raíz a una cultura y que en este relato empieza por recuperar y replantar las semillas. Vino la necesidad después del huracán también, porque al ver de que se estaba perdiendo como todo ese tipo de aromáticas, árboles, pues yo retomé la labor de sembrar. Entonces en mi huerta encontramos casi la mayoría de las aromáticas que tenemos aquí en la isla. Todo tiene una necesidad. Yo me la tomo, o cocino con ella, o le regalo al vecino. Como estoy trabajando en la parte de agroecología y la parte de los bioinsumos, he tratado de empezar a replicar eso en mi parcela o en mi huertica. Yo le he hecho nutrición, trato de mantenerlas bonitas. Se puede ver que está casi todo verde y precioso. Entonces, eso lo he venido replicando acá. Mis abonos también que hago en la granja, lo hago acá también en mi casa. El papel de la mujer es de resiliencia, de fuerza. Como también somos madres, entonces tenemos como ese arraigo de... y la necesidad también de cómo llevar la alimentación a casa. Entonces, es muy importante el papel de la mujer. También nos encanta capacitarnos, adquirir conocimientos nuevos y así también ponerlo en práctica tanto como en casa como en la comunidad en sí. Yo siento de mi parte que la agricultura tiene que mantenerse. Lejos de acá, en la granja municipal, nos encontramos con Diana Marcela, que es la secretaria de Agricultura y Pesca de Providencia, quien desde su liderazgo y gestión fortalece el papel de la mujer rural en la isla. Quiero en verdad reconocer el trabajo y la labor que vienen haciendo las mujeres sin desconocer la que vienen haciendo también nuestros colaboradores del otro género. Agradecerles a ellas porque hemos visto en cada uno de los espacios que son ellas las que lideran y que ponen el ritmo para que este trabajo se pueda hacer. Y definitivamente Providencia reverdece, la granja reverdece y estamos buscando otros espacios desde donde podamos producir alimentos y demostrarle a nuestra propia comunidad de que sí es posible producir parte de nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria, que es lo más fundamental en estos momentos. Y desde el Caribe peregrinamos a la selva, a más de 1.771 kilómetros de distancia, donde al lado del agua y el raudal, juntos en un solo lugar, toman el nombre de Baupés, para descubrir cómo Marta de nuestra familia Ica, perteneciente al pueblo cubeo, apalanca fitosanitariamente las chagras, apoyando con su labor a las mujeres rurales del territorio.
Marta Ortiz López en 2012, por una de esas casualidades, pasó cerca del ICA y el gerente seccional de la época le hizo la oferta de ser parte del instituto, en donde hasta hoy ha trabajado ininterrumpidamente marcando un hito. Y, oh, qué sorpresa cuando llegué al ICA, que todos los funcionarios eran puros hombres. Entonces llegué como a romper ese hielo, ya hubo integración. Ya después que yo ingresé, como al año, ya empezaron a contratar más personal, mujeres. La mujer rural, aquí todas son mujeres indígenas chagreras, es la que sostiene a través del trabajo de la chagra. He aprendido muchísimo en el ICA y eso como mujer llevo a las mujeres indígenas el conocimiento que adquiero para que ellos lo pongan en práctica, fuera de los conocimientos culturales que tenemos. Cuatro historias que nos recuerdan el poder y la importancia de las mujeres en el diverso campo colombiano y que nos desafían a fortalecer nuestro acompañamiento para que la fitosanidad sea el principio de la seguridad y soberanía alimentaria y fuente de entrada para la dignificación de su ardua labor en el territorio. ICA, más campo, más vida. Estos son nuestros animales domésticos y estos los de producción. En ambos casos merecen todo nuestro respeto y la garantía de una vida digna sin maltrato. La Ley 1774 de 2016 establece que los animales vertebrados son seres sintientes, no son cosas y que por tanto deben recibir protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. Y justamente los ganaderos del Guaviare son cada vez más conscientes de la importancia de implementar el bienestar animal en sus predios. Así lo comprobamos en nuestro reciente recorrido por el departamento en el que, junto a nuestros compañeros de la seccional, visitamos La Sonora, una ganadería que con el acompañamiento del ICA han decidido apostarle a estas prácticas en beneficio de sus animales y de la rentabilidad de su producción. Mi nombre es Germán Orlando Rodríguez Romero, soy médico veterinario zootecnista. La ganadería tiene el ciclo normal de una ganadería de carne, que es la cría, el levante y la ceba. Y también producir genética de Brahman rojo, Brahman blanco, y ahorita estamos incursionando en la cría de Brahms para genética. Con la idea de sacar el mejor provecho de su producción, la ganadería La Sonora decidió apostarle a las prácticas de bienestar animal en sus predios. Mi nombre es Yuneisy Sánchez Cortés, soy médico veterinaria zootecnista y estoy laborando en el área de protección animal, en el área de bienestar animal. La mayoría de predios que se han visitado hasta la fecha acá en el departamento del Guaviare son ganaderos que manejan más de 1,000 reses. Y por ende, ellos ya tienen una costumbre o tienen unas prácticas implementadas para el manejo y el confort de los animales. La mayoría de ganaderos ha sido asequible a esta lista de chequeo porque pues en cierta manera les permite tener como una guía técnica de cómo hacer unas mejoras acorde a el estilo de producción que manejan. El ICA evalúa las condiciones en las que viven los animales de producción en torno a las 5 libertades del bienestar animal. Libre de hambre, sed y desnutrición, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, lesiones y enfermedades, libre de temor y angustia y libre de expresar comportamientos naturales. En el tema del bienestar animal es muy importante que los saladeros estén cerca de los bebederos. La razón es que el animal... al consumir sal, lo primero que va a tener que buscar es agua para poder hacer el metabolismo de los minerales. Entonces, si va y consume sal y tiene que recorrer mucho camino para buscar el agua, pues el metabolismo se va a afectar. Lo
Don Germán, para garantizar que el ganado esté libre de dolor y de enfermedad, es importante llevar el registro de tratamientos en el predio. ¿Ustedes llevan ese tipo de registros? Sí, claro, esos registros tienen que llevarse y efectivamente van al programa ganadero, que es el software que manejamos acá. Eso nos da primero para tiempos de productos preventivos, que es lo que más se maneja acá, y eventualmente tratamiento de alguna enfermedad que se presente. Eso nos ayuda también mucho para que al final se tenga en cuenta la inocuidad del producto que se va a consumir. El baño también es fundamental para prevenir los ectoparásitos, es decir, moscas y garrapatas fundamentalmente. ¿Ustedes qué tipo de baño les hacen aquí a los animales, al ganado, y cada cuánto, hermano? Sí, aquí nosotros utilizamos el sistema Purón, que es disolver en aceite el producto. Lo hacemos en aceite de cocina porque el aceite quemado, ese de mecánica, le hace mucho daño al ambiente, principalmente al suelo. Y lo hacemos dependiendo de la carga parasitaria. Es decir, si no hay necesidad de hacerlo, no se hace el periódico, sino dependiendo de a los periodos donde hay mucha y hay periodos de daño donde no hay. Y vemos también que en esa práctica o en esa actividad del baño, y la calceta, que es el espacio donde se les hace el baño, también vincula a otra libertad, y ese es libres de molestias físicas y térmicas. Este espacio pues no tiene nada que los fastidie, que los incomode, que los vaya a lesionar, y desde luego térmica, porque están a la sombra, ¿no? Los protege del sol mientras los están bañando. Puede resultar un poco obvio porque son animales rumiantes, pero el hecho de que estén rumiando es una señal de que están expresando libremente su comportamiento natural. Sí, claro, se ven animales satisfechos porque tienen la disponibilidad de alimento. Hay que resaltar que el alimento acá es pastoreo, están en su ambiente, en un confort, que de igual manera lo están demostrando. Es lo ideal, que no exista ningún tipo de impedimento para el desarrollo o el demostrar su comportamiento natural. El acompañamiento de Lica ha sido primordial. Ellos nos han dado prácticamente las pautas para hacer el manejo y la implementación de estas buenas prácticas de bienestar animal. La lista de chequeo lo que quiere llegar es que el ganadero, como que él mismo se haga una evaluación de cómo encuentra el bienestar en los animales, no como una manera de sanción o de control, sino más como una manera de permitir abrir algunos mercados, que es lo que hoy a nivel mundial se está manejando, que es el bienestar animal, tanto en su producción como en el transporte y antes de su beneficio. La invitación a los ganaderos del Guaviare para que implemente el bienestar animal en sus ganaderías, en sus explotaciones, se van a dar cuenta que si hay bienestar animal, la productividad en sus ganaderías va a aumentar. Vacunemos todos los bovinos y bufalinos de nuestros predios durante el segundo ciclo de vacunación del 2024, desde el 28 de octubre hasta el 16 de diciembre. El ICA supervisa la vacunación contra la fiebre aftosa, la brucelosis bovina y la rabia silvestre. Colombia ratifica su compromiso con la sanidad del hato ganadero y con el comercio nacional e internacional de productos pecuarios. La ley FSMA, por sus siglas en inglés, Food Safety Modernization Act, es un verdadero hito en la regulación de la seguridad alimentaria en Estados Unidos, pues cambió el paradigma tradicional reactivo ante brotes de enfermedades por una estrategia de prevención para fortalecer la sanidad de su producción y de aquellos alimentos que son importados por este país. El mercado estadounidense es de gran importancia para la exportación de varios productos agrícolas colombianos, y conocer los exigentes estándares de calidad y de seguridad fue el tema central del seminario de actualización normativa relacionado con la ley FSMA, que se llevó a cabo entre Bogotá y Tolima con el fin de ampliar el acceso de nuestros productos al mercado de los Estados Unidos.
En un mundo donde la seguridad alimentaria se convierte en un tema crucial, el ICA, en colaboración con el IICA y la FDA, llevó a cabo un simposio fundamental sobre la inocuidad de los productos agrícolas frescos para la exportación a los Estados Unidos. Durante 3 días, expertos, productores y representantes de distintas instituciones se unieron para compartir conocimientos y experiencias, un encuentro que empezó en Bogotá. Estamos muy agradecidos por toda la bondad que nos ha mostrado, ha sido muy bonito. Es un intercambio de información porque hay algunas cosas que estamos esperando aprender, ¿no es cierto? Pero yo voy a hablar en cuanto al cumplimiento de las leyes de los Estados Unidos, las reglas que tienen que ver con la inocuidad de alimentos, primeramente vegetales. Con todos los países de América del Sur, nosotros tenemos un trabajo muy activo en algo que en inglés se llama capacity building, que se llama construir capacidades. Lo que nosotros queremos es enseñarle a los agricultores, a la industria de alimentos, cuáles son las regulaciones que tiene la FDA para que la puedan cumplir y puedan exportar sin problemas hacia Estados Unidos. Con este acercamiento pretendemos también que la norma FISMA, que es sobre la cual se regula y se registran las importaciones de productos colombianos a los Estados Unidos, pueda ser aplicable de manera más práctica por cada uno de los exportadores colombianos. Para nosotros esto ha sido una ventana de oportunidad porque no todas las veces sabemos qué debemos hacer. Y estos espacios nos explican de forma clara, sencilla, con representantes, en este caso como la FDA, qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de hacer una exportación y así ir a la fija y que nuestros productos realmente se vendan en el exterior. Pues nosotros trabajamos con diferentes productores de frutas y hortalizas aquí en Cundinamarca, que tengan, digamos, prioridad para poder exportar. Entonces, por eso era importante pues venir a mirar pues todos los puntos críticos que nos toca implementar en las fincas. Sí, en este simposio yo, por ejemplo, he tomado contacto con organizaciones de productores, organizaciones de exportadores, y conociendo un poco más qué es lo que hay en Colombia y cuáles son los potenciales que tiene. De ahí en adelante nosotros ya tenemos un set de lo que nosotros llamamos stakeholder, tanto privados como públicos. El público ya lo tenemos, que es ICA, con el cual nos llevamos excelentes, pero encontramos que es una organización fabulosa que facilita nuestro trabajo. En el segundo día de simposio nos trasladamos a El Espinal, Tolima. Aquí los participantes realizaron un intercambio invaluable de ideas y técnicas sobre la producción segura. Vamos a reunir con AgroSavia y vamos a recibir una charla de AgroSavia. Esperemos aprender de lo que han hecho en cuanto a las investigaciones, en cuanto a la ciclosfora. En el día de hoy nos encontramos en el Centro de Investigación Nataima, reunidos con el IICA, la FDA, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el fin de dar a conocer o socializar los protocolos para la detección de ciclospora a través de técnicas de PCR en tiempo real. Son técnicas que están avaladas por la FDA como tal. Estamos apoyando a los agricultores a poder lograr cumplir condiciones requeridas por la ley de Estados Unidos para poder colocar sus productos en el mercado americano. Entre ellos y de gran importancia para el Tolima, la albahaca. El 78% de la albahaca producida en Colombia tiene asiento en el departamento del Tolima. Es por esto que la FDA, como organismo veedor, entre tantos, de la inocuidad de los productos que ingresan a los Estados Unidos, está hoy con nosotros para poder lograr que esta albahaca llegue a los Estados Unidos con calidad e inocuidad. Hoy nos encontramos acá en una finca productora de albahaca tipo exportación, son alrededor de 11 hectáreas en cultivo. Quisimos traer a esta comisión de la FDA para mostrar el trabajo que durante más de 38 años que lleva el instituto haciendo todo su proceso de mejora continua en el tema de registros para la exportación de vegetales en frescos. Queríamos mostrarles eso, queríamos mostrarles ese trabajo en equipo que se ha venido haciendo tanto con exportadores, con gremios, con el mismo sector privado, para mostrar que
Colombia está preparada para estos retos en temas de inocuidad. Estamos aquí en Colombia, hemos pasado una semana, estamos terminando hoy visitando esta empresa maravillosa. Acá hemos conocido mucho sobre el cultivo de albahaca, mucho sobre la producción agrícola de Colombia, y de parte de ICA hemos estado apoyando, presentando algunas regulaciones para exportar a Estados Unidos. Ellos están conociendo a cómo es todo el proceso productivo, desde la selección de la semilla, desde el vivero hasta el empaque final del producto, y cómo en cada uno de estos eslabones de este proceso se asegura la inocuidad de los productos. Que el ICA y el FDA y el IICA podamos ser parte de esta jornada ha sido enriquecedora. Siempre las instituciones de los países tienen mucho que enseñar y desde nuestra perspectiva tenemos también mucho que aprender. Así es que sin la ayuda del ICA y de la representación de IICA en Colombia, este trabajo maravilloso de esta semana no hubiese podido llegar al buen término que estamos teniendo hoy. Como productor y exportador me llevo una experiencia muy interesante y empezamos a retroalimentar muchos conceptos acerca de la inocuidad. Llevamos 6 años trabajando de la mano con el ICA, donde hemos tenido mucho acompañamiento técnico y profesional. Esto nos ha llevado y nos hemos permitido a estar en Estados Unidos y también estamos visitando Canadá. Me llevo muchas cosas. Primero, Colombia es una tierra maravillosa. Me llevo la experiencia, me llevo el conocimiento de los productores, la cercanía con los profesionales, la calidad humana que está detrás de todo este gran conocimiento y despliegue técnico y tecnológico que tiene el ICA, que tienen los productores, este campo maravilloso de albahaca que nos acompaña acá, el desarrollo de alimentos. Me llevo toda ese entusiasmo y esa energía que tienen los productores de Colombia para salir adelante, mejorar su economía, mejorar el empleo, la importancia que le dan al trabajo de la mujer, al trabajo de los jóvenes y la importancia que tiene el campo también para Colombia y para toda Latinoamérica. Así llegamos al final de este capítulo en el que estuvimos recorriendo parte del territorio nacional para ver el trabajo de nuestras mujeres rurales, ver también cómo se implementa cada vez con mayor fuerza el bienestar animal en los predios y también en el que asistimos a escenarios que fortalecen el conocimiento sobre las políticas de admisibilidad para que nuestros productos agropecuarios tengan cada vez más acceso a mercados internacionales. Queremos invitarlos a que sintonicen ICA Comunica Radio todos los sábados a las 5 de la mañana por las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia e ICA Comunica TV todos los domingos a las 7 de la mañana por canal institucional. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en ICA Comunica. Hasta pronto.